Peña Flamenca del Monte nos abre sus puertas para conocer la cultura, el arte y el flamenco. Dialogamos con su presidenta, Alejandra Almendro. Bueno, gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros por estar ahí siempre. Bueno, antes que nada quiero adentrarme en lo que es la Peña Flamenca. Cuéntanos cómo es el día a día aquí, cómo es la vida dentro de la Peña Flamenca. Pues dentro de la Peña Flamenca realizamos diversas actividades, como por ejemplo los talleres de guitarra y de cante, impartidos por el profesional Jeromo Segura, al cante, y en la guitarra Luis Miguel Cano, de Boyullo. Ellos son los profesores. Los talleres se realizan los miércoles, desde las 4 hasta las 6 guitarra, y de 6 a 8 es el taller de cante. Después, todos los viernes, tenemos tertulia flamenca. La tertulia flamenca, pues participan los socios y guitarristas de la peña, echando un rato flamenco y agradable. También tenemos los recitales de los artistas, que también se hacen viernes o sábados, se suelen hacer dos al mes. Hay otra actividad también muy bonita, que es las clases con los colegios. Vienen a visitar a la peña todos los colegios y se le ofrece una pequeña conferencia y un poquito, una pincelada de cante. Tenemos también la actividad de intercambios con otras peñas, que la verdad que se pasa muy bien, y es algo muy bonito porque se intercambian conocimientos y conoces a más gente, y es bastante divertido. Entre las actividades, pues esas más o menos son las que tenemos, aparte de la cena del socio, también Navidad y nuestro festival. ¿Están abiertos los plazos de inscripción para apuntarse, para todo el que esté interesado? Pues pueden hacerlo. Sí, ya están abiertos, porque empezamos en octubre. El primer miércoles de octubre comenzamos las clases. Pueden ponerse en contacto con los teléfonos que tenemos puestos a través de los medios, en Facebook, por ejemplo, en nuestra página de Facebook nos pueden seguir y pueden ver los números de teléfono con los que pueden contactar o con cualquier socio de la peña. ¿Y hay algún límite de edad para apuntarse a las clases? En el cante no hay límite de edad, pero en guitarra sí que se requiere, por lo menos que tenga fuerza para poder coger la guitarra, poner las notas. Entonces, más o menos a partir de unos 5 añitos, 6, depende también del niño. Bueno, nos adentramos ahora en el mes de octubre, que va llegando el otoño, y tenemos el festival por antonomasia Remate de Vendimia. Recuérdanos fecha y lugar. Pues la fecha, el festival tiene dos días. El día 4 de octubre tendrá lugar aquí en la sede de nuestra peña. Una conferencia con mesa redonda y recital a cargo de... Van a participar Paco Paredes y Manuel Curado, y una cantaora, son los que van a participar el viernes. También se le darán se hará entrega de unos detalles, de unos diplomas, a las dos chicas del instituto que han ganado el concurso de carteles, que son los que estamos ya publicitando en nuestras redes sociales. ¿El concurso de carteles para el festival? Así es, desde el instituto se hace un concurso. ¿Cuál es esa iniciativa? ¿Cómo se ha desarrollado? Pues con Carmen, una profesora del instituto, desde el año pasado, hablando, que a ella le gusta mucho el flamenco también, pues creamos esta iniciativa de hacer un concurso de carteles para el festival, y los carteles que ganaran pues los utilizaríamos para anunciar las actividades que realizamos, y así es. Este año hemos cogido dos carteles. En una hemos puesto la nueva, lo hemos utilizado para poner lo que es las actividades, la nueva temporada y demás, y en la otra lo hemos utilizado para anunciar la actividad del viernes y del domingo del festival y los premiados. Bueno, cuéntame un poco lo que va a ser la estructura del festival. Cantantes, si son de aquí o son de fuera. El festival Remate de Vendimia será, este año lo hemos pasado a domingo. Uh-huh. Otros años ha sido sábado, pero este año va a ser domingo a las 7 de la tarde.
empezará la escuela de la Peña Flamenca. Van a dar una pincelada los niños de los talleres de cante y de guitarra. Van a estar también sus profesores, Jeromo Segura y Luis Miguel Cano, también van a estar. Y nuestro guitarrista oficial, que es Juan José Camacho. Abrirá la escuela de la Peña y después ya, como todos los años, se hará entrega a los patrocinadores del festival, como es el Ayuntamiento de Almonte, Estilismo Eduardo, Arte en Resina, Toruño, Taranjales, Bioné, Hornos Martín Naranjo, Victoria 15, Telepisa, Fotografía Los Tres Aires y Los Seguros Ancahuela. Darle las gracias, porque gracias a su ayuda y colaboración, pues es posible seguir con estas actividades, aparte de nuestro ayuntamiento, gracias al convenio que tenemos firmado con ellos. Pues esto se hará entrega a los patrocinadores de un detalle, y ya pues comenzará el espectáculo con Rocío Márquez, que es una artista internacional muy conocida, y Jeromo Segura, que también es un gran artista con una gran trayectoria. Es un cartel magnífico. La bailadora también, Leonor Leal, y el guitarrista que tenemos ya ha visitado la Peña en muchas ocasiones con muchísimos artistas, que es Manuel Herrera. ¿Y el presentador? El presentador, Manuel Curao, como ya viene siendo habitual, ella de la familia, de la casa, como decimos nosotros. Ya son varios años los que lleva presentando el festival, y este año pues también, y lo dirige, como el año pasado, nuestro amigo Paco Paredes. ¿Algo que quieras destacar de este festival? ¿A quién va dedicado? Pues este año es un año especial para la Peña Flamenca de Almonte, porque es el 40 aniversario. Entonces hemos querido hacer un festival especial y se lo hemos querido dedicar a las lámparas mineras de Huelva, que solo hay 3 lámparas mineras en Huelva. Lámparas mineras, que no lo he dicho, del concurso internacional de cante de las minas de la Unión, que es uno de los más prestigiosos que hay. Tenemos Ildefonso Pinto Benjumea, de Bollullos del Condado, que se lo vamos a entregar, le vamos a hacer el premio a título póstumo a su familia. Rocío Márquez y Jeromo Segura. Estas son las lámparas mineras. Y ya aprovecho también para decir que también vamos a aprovechar, y este año los premios Doñana Flamenco, pues se le va a dar a ellos 3, a Ildefonso Pinto, a Rocío Márquez y a Jeromo Segura. ¿Los premios Doñana Flamenco es una distinción que hace la Peña Flamenca? ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? Pues llevamos poquitos años, llevamos varios años haciéndolo, pero cada vez se está consolidando más. Tenemos los premios Doñana Flamenco, tenemos el premio Hondo Flamenco, que este año recae en el fotógrafo Paco Sánchez, un fotógrafo muy conocido, dedicado a la fotografía de los flamencos, de todos los artistas flamencos. Tenemos también otro premio muy especial, que también le quiero dar las gracias por haberlo aceptado, que es la Hermandad Matriz de Almonte. Este año nuestro premio especial 40 aniversario va a recaer en nuestra Hermandad Matriz. Y tenemos también el premio Corazón Flamenco, que va a recaer en un socio honorífico de la Peña. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Vale. Bueno, de todos los remates de Vendimia, si no me equivoco, es la edición número 14. Ah, sí, en la 14 ya. ¿Qué anécdota o qué vivencia se te ha quedado grabada en la retina? ¿Con cuál te queda? Pues yo, la verdad, voy a hacer 6 años de presidenta, pero llevo 7 años aproximadamente organizando el festival, y han sido muchas las vivencias y muchos los recuerdos, anécdotas que tengo de más festivales, pero para mí fue muy especial el festival del año pasado. El homenaje a Enrique Morente cuando se presentó en el festival Estrella Morente y su hermana Solea Morente, porque al hermano Quique Morente lo teníamos actuando, pero fue una sorpresa de encontrarnos allí a toda la familia Morente, que no lo esperábamos, y que se emocionaran tanto y que les gustara tanto ese homenaje a su padre. Para mí fue algo muy bonito, porque soy fan de todos ellos.
Nuestras cámaras fueron testigo de ello. Bueno, pues Alejandra, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Peña Flamenca, por compartir con nosotros todo este conocimiento y por abrir el mundo a las personas, el mundo al flamenco, ¿vale? Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a vosotros, que gracias a vosotros también pues se difunden todas nuestras actividades. Y también me gustaría aprovechar desde aquí e invitar a todo el mundo a que participe en nuestro, que venga a disfrutar de nuestro remate de vendimia, que es un cartel espectacular, que lo van a disfrutar y nada, os espero. Muchas gracias.